so high. Darling, and you let me down so low. Ya estamos de regreso, amigos, en el programa. Estamos hablando de heridas emocionales. Es un tema muy interesante. Por favor, tomen nota, sobre todo las mamás. ¿Qué es entonces el campo emocional? Tu campo emocional, ahora sabemos que a nivel de energía tú creas un campo emocional, que es un campo de energía que te permite sentir. Okay. Muchísimo antes de tu análisis. Me hacías un comentario hace ratito, ¿cómo le digo a mi hijo que arregle el desorden que tiene en su cuerpo? Estamos acostumbrados a manejar, a domesticarlos en lugar de educarlos, a manejar el premio-castigo. Se maneja mucho premio-castigo en obviamente en que el niño haga sus tareas, en que el niño se comporte cuando van a otro lado de visita, que el niño arregle su cama, que la atienda o lo que sea. Fíjate lo que es un campo emocional. Yo veo a mi hijo que tiene un desorden en su cuarto y lo estoy regañando porque quiero que ponga orden. Ajá. El desorden del hijo es tu caos interior. Es mío. Es tu caos interior. No, es tuyo, es tu caos interior. Te permite, el niño está sintiendo tu campo emocional, muy reprimido, muy oculto, con muchas máscaras, pero en realidad se está percibiendo. Tú comienzas a poner un orden y el niño comienza a poner un orden. ¿Pero cómo empiezo a poner un orden? En tu vida emocional. Ah, yo en mi propia vida. Totalmente, o sea, en tu vida emocional. Yo en mi propia vida, o sea, la que tiene que trabajar, entonces soy yo. Claro, cuando yo agarro y le digo a la niña, ve y vete a la escuela y ya di esto. En el amor racional, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, y la mamá quiere que el niño tenga lo que ella cree que no tuvo. Y haciendo el mejor esfuerzo del mundo para que él sí tenga estudios, él sí tenga esto, él sí tenga aquello que yo no lo tuve. Y cuando sí lo tuvo. Y lo mismo, quiero que lo tenga más, tenga, o sea, más, mi deseo es que él lo tenga más, que crezca. Pero entonces estamos trabajando de una duda. Siempre de la... es para que sea mejor que yo. Pero totalmente, ahora fíjate qué interesante, este nivel de duda de que yo tengo, el niño percibe la duda, no percibe el regaño. Okay. O sea, a eso me refiero con campos de energía. Okay. Si yo quiero hacer que el niño trabaje, hay un efecto a nivel de campos de energía que se llama regulación. Tú regulas y corregulas la emoción de la otra persona, pero tienes que regularla desde tu interior. A nivel de medicina juega uno de los papeles más importantes. Cuando la persona es capaz de corregularse, calmarse, permite que la otra persona se calme. Okay. El trabajo primero es interior y después es exterior. ¿Pero cómo van a hacer las señoras para darse cuenta de que tienen ese problema en los hijos? Ok, primero que nada vamos a entender algo muy importante. Esta información es nueva, no la sabemos. Al principio nos va a caer muy, muy rara porque los términos no parten dentro de mi sistema consciente y experiencial. No lo he vivido, no lo entiendo, no lo comprendo. Es totalmente normal, Silvia. Okay. ¿Sí? Empezar este autodescubrimiento interior es todo un reto. Entonces vamos a ver primero cómo se formaron esas heridas, porque finalmente el camino de la aceptación, ¿de acuerdo? La aceptación juega el papel más importante. O sea, todo se deriva en la aceptación. Si nos aceptamos nosotros, o se aceptaron nuestros papás, o se aceptaron nuestros abuelos, y de ahí para arriba y de ahí para abajo. Totalmente, y en la siguiente parte vas a ver que una vez que vas entendiendo las heridas, el proceso primero de aceptar la situación, que lo hacemos muy bien. Yo puedo aceptar que a mi hijo le está yendo mal, que está enfermo, puedo aceptar que me tengo que dejar esta pareja. Y hacemos muy bien el proceso racional, analítico, okay, pero no hacemos el más importante, que es aceptarte a ti misma dentro de la situación. ¿Cómo es eso de aceptarte a ti misma dentro de la situación? Vamos analizando la formación de las heridas. Okay. ¿De acuerdo? ¿Cómo se forman estas? Entonces, toda la no aceptación la definimos como miedos. Como miedo. Cualquier tipo de miedos, miedos físicos, emocionales o mentales, todos ellos es el camino de la no aceptación. Algo debe cambiar. Inclusive si hasta aparentemente no depende de nosotros, como es un miedo a una ciudad insegura, o sea, también depende de nosotros, o sea, absoluto. ¿Ahí estamos involucrados nuestros propios miedos? Pero absoluto. ¿De aceptación? Totalmente. Okay. Totalmente. Vamos a ir avanzando poco a poco para que entendamos cómo demás. Este es un cambio generacional, civil. Es un cambio civilización. O sea, a ese nivel de grande está todo lo que estamos empezando ya a entender y a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar una civilización. Okay. ¿Cómo empezamos entonces?
El camino de la aceptación tiene que venir primero con esta necesidad de protección del bebé, que lo hacemos muy bien como mamás en las primeras etapas del desarrollo del niño. ¿O no desde feto? Vamos a brincarnos un poquito la etapa. O sea, ya traes una información emocional que la traemos todos. Y la traemos todos. O sea, todos traemos una información enorme. Totalmente. Que sería un tema muy interesante porque tendríamos que reestructurar una civilización. Ese sería un buen tema para otro programa. Oh, excelente tema. Todo lo que heredamos, cómo lo aplicamos y cómo lo pasamos. Y podemos ya observarlo en los 6.000 años o 7.000 años de la civilización que nos dicen conocida. Puede ser más antigua, claro, pero puedes irlo viendo en las etapas. Muy bonito. ¿De acuerdo? Entonces ya traemos heridas emocionales, estamos en un proceso donde para el bebé lo más importante va a ser empezar el camino de su aceptación personal. Okay. ¿De acuerdo? Un bebé recién nacido, estamos hablando. Un bebé de meses. De recién nacido. De hecho, si yo trabajo esto desde el vientre materno, es excelente. El bebé emocionalmente ya lo está percibiendo. Okay. ¿De acuerdo? El primer gran paso es ayudarle al bebé a entender que su experiencia física va a ser en un mundo que es un mundo seguro. ¿Cómo hacerle? Okay. Es un mundo lleno de aventura. Es un mundo donde él está creando situaciones que le van a permitir resolver heridas con él mismo. Él viene a experimentarse, empezar a entender que el bebé no viene aquí por una casualidad. Todos nosotros escogimos la familia. Escogimos la pareja, escogimos nuestras experiencias. Cuando yo empecé a verlo conmigo mismo, dije, ¡órale! ¡Qué fuerte estuvo esto! ¿Qué andaba yo buscando? ¿Qué sigo buscando aún a esta edad? ¿No? O sea, venimos a enfrentar esto. O sea, la connotación del miedo va a jugar un papel muy importante en este proceso. Fíjate qué interesante. La mayor parte de nuestras culturas entendieron el miedo como una parte oscura. Sí, y así nos los han manejado. Y así lo mantenemos. Pero fíjate esto, te voy a poner el ejemplo de la luz y de la oscuridad. La gente ve oscuro y dice, aquí no hay nada. Espérame, la oscuridad contiene todos los colores, contiene toda la luz. Contiene. La contiene. No la expresa. La expresa, ¿de acuerdo? O sea, la oscuridad es pura luz no expresada. Okay. Y de esa oscuridad va saliendo toda la expresión, toda la luz. El temor es lo mismo. El temor es todo tu amor, todo tu potencial no expresado. No expresado. Ya lo tienes. Entonces, interesante, pero no lo sabemos usar. Un temor es lo mejor que te puede estar sucediendo. Estás a punto de expresar algo. Por eso atrás de todos los temores y miedos se encuentran todos tus dones y habilidades. Simplemente es cambiarlo. Es nada más volcarle. Cambiar la perspectiva. Y el primer gran paso... porque ahí están. El primer gran paso de la mamá es enseñarle al bebé desde muy corta edad de que este es un lugar seguro, que va a venir a vivir una experiencia maravillosa. Pero si la mamá le tiene, está muy segura. Tenemos que empezar a trabajar con la mamá. Vamos a ver entonces aquí dos partes, ¿no? La parte de lo que tenemos que hacer las mujeres, porque yo creo que la mayoría de las mujeres, sin importar la edad, tenemos este problema de miedo, uh-huh, y de inseguridad, ¿no? Y luego, ¿qué hacer con los hijos? Porque el hijo viene a identificar muchos de estos miedos para resolverlos en él mismo. O sea, ¿qué hacer si somos mamás con miedo y qué hacer si somos mamá ya resuelto este problema? En este primer nivel es muy importante, por ejemplo, en el abrazo, los cinco sentidos juegan el papel más importante. Okay. Oler, ver, tocar, oír, todo el gusto juega el papel más importante. Cuando la mamá comienza desde muy temprana edad a trabajar esto y empezar con afirmaciones muy bonitas, ¿me entiendes? Eres bello, eres hermoso, eres un ser poderoso, eres un ser gigante, eres un ser que va a llegar muy grande, aquí vas a triunfar en la vida. Pero luego llevarlo, no nada más en las primeras etapas de cuando es bebé, entre los en cuanto el niño empieza a dar guerra, se acabó el niño bonito. Y empieza la represión. Y ahí está. No te muevas, no hagas esto, no juegues, no brinques. Ahí está lo grave. La otra parte importante es cuando ya eres el segundo o el tercer hijo.
peor te va. Ya cuando eres el segundo y tercer hijo, ya no tienes tanto tiempo para darle esta atención uh-huh. al bebé. Estás peleando con el marido, con el primer hijo, con el segundo y ahora el tercero. El tercero ya comienza a vivir una muy poca aceptación. Y es algo que vamos a ver cómo se va repercutiendo después en los diferentes hermanos. Okay. ¿De acuerdo? Pero entonces, el primer gran paso es entender que esta primera valoración con tus cinco sentidos juega el papel más importante. Cuando aprendemos a curar nuestras heridas, fíjate qué interesante, tienes que hacerlo por ti misma. No hacer realmente la curación para... No te lo va a dar tu mamá, no te lo va a dar tu esposo, no te lo van a dar tu amiga, se lo tienes que dar tú misma. En este proceso, tú vas ahora a revertir lo que deseabas cuando eras pequeña para dártelo a ti misma. Ese es el proceso de inicio de tu sanación, de tus propias heridas, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte va a crear algo muy interesante. Cuando tú empiezas a darle este gran camino al niño, esta aceptación, tu sistema neurobiológico, tu cerebro comienza a crear terminaciones nerviosas desde la amígdala al neocórtex. Okay. Vas a empezar a circuitar, a hacer las conexiones adecuadas en tu hijo. Okay. Y no necesitamos mucho, la mayor parte de las mamás jóvenes al principio lo hacen de inmediato. Cuando yo tengo un niño que no deseo, aquí empiezan grandes problemas. Claro, porque entonces empieza una no aceptación desde el principio. Sí, desde el principio el bebé ha sido rechazado. Y empieza el rechazo, tristeza es rechazo. ¿Y el bebé empieza a ser un niño triste? Triste. Con rechazos, y vamos a ver cómo este rechazo finalmente se va a convertir en un ser humano que quiere comenzar cosas y no las termina. La máscara que describe Luis Borboy en sus cinco heridas que usted puede sanar, cómo se llama, que limitan tu vida, habla muy, 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 muy bonito de lo que es la energía del rechazo. Casi todos tenemos un miedo espantoso a triunfar en la vida. Tenemos un miedo espantoso a no ser suficientes y a no ser aceptados. Y en ese miedo estamos llevando toda nuestra estructura de relaciones y de trabajo laboral que hacemos, pero por un camino de una enorme batalla que no está en ningún lado, viviendo nada más. Estos miedos se convierten en miedos sutiles muy impresionantes, que según lo que estoy sirviendo, son unos verdaderos asesinos de tu vida. Son unos verdaderos asesinos. En todas las formas de tu vida. Dos miedos muy importantes. Para la mujer lo vas a sentir con profundo, no soy comprendida. No, nadie me comprende. Nadie no me comprende. Mis amigos no me comprenden. Mis papás, amigas ni mis papás. Durísimo. Y luego no me comprende mi esposo, no me comprenden mis hijos, nadie me entiende. Nadie y me comprende. La connotación de esta falta de identidad contigo es enorme, es durísima. Para el hombre masculino es un sentimiento de no soy suficiente. O sea, por más de que yo doy y doy y doy, y no logro conseguir nada. El jefe o la familia. A mi esposa, a mis hijos, y vivo con un dolor inmenso porque creo que no es suficiente. Crea algo que nos lleva a la segunda emoción que ya hemos hablado, dependencia y codependencia. Okay. El hombre tiende a volverse muy codependiente, muy dependiente, y la mujer muy codependiente. En una estructura de una sensación, no me va bien en el trabajo, no puedo expresarme, etcétera. Entonces la identidad, el no ser suficiente, ¿está solamente en la persona o realmente está en todos nosotros? O sea, vamos a suponer que no es suficiente con el jefe, ¿no? Con el trabajo o con la esposa, ¿no? De lo que le da a la esposa. Realmente no es suficiente lo que está dando y él cree, o si es suficiente y él cree que no es suficiente. Es una, piensa que ella no piensa que no es suficiente, o que el jefe va a pensar que no es suficiente. Es una creencia que ahora sí sea suficiente, pero es totalmente suficiente. Ese es el gran camino en todos los niveles. Para él es insuficiente, pero él se cree insuficiente. Okay. Y de forma totalmente subconsciente. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, este proceso tiene que ver con una no aceptación. Cuando no tuve el suficiente contacto físico, es muy, muy, muy claro. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en la estructura masculina, hombres que les cuesta mucho trabajo ser amados, besados. Sí, que los toquen. No, o sea, crea una... O que ellos sean cariñosos. En esta primera etapa, que es los primeros meses de vida, empieza a preparar la segunda etapa de la segunda fracción de la aparición de estas heridas, que es en el momento en el que el bebé comienza a tener una movilidad individual.
comienza a moverse, desde mover las manitas, todo esto. Entonces no, empieza. Solo en movimiento, todavía no se mueve en gatear. Ya empieza su movimiento, pero entonces viene el proceso represivo. No agarres, no toques, quita aquí. Yo te comentaba en una plática, cuando éramos pequeños, a nosotros nos hacían taquito. Sí. Y te metían un chupón. sea, no expresión. No expresión, control. Porque esto se llevó hasta hace apenas unos cuantos años que se dijo que no tenía que ser así y que los bebés tenían que ponerse para primero para abajo y luego se cambió y ahora es para arriba y bueno, cada rato le andan cambiando, pero antes era o sea, imagínate la emoción del bebé, ¿no? No poder moverte. Ahora, aquí viene la siguiente etapa interesantísima de la madre. La madre tiene un campo de energía que permite corregular, cuando no se vuelven controladoras y dominantes y rígidas. Tienen una capacidad increíble de corregular estas emociones. La mamá debe empezar a fijarse desde muy temprana edad de los deseos del niño. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con esta forma de actuar de las mamás, que es tan importante.